Hola a todos, bienvenidos a su sección Bienestar para tu Cuerpo del magazine Boyacá Despierta. Hoy vamos a hablar de lo que es el Cardio HIIT. Todos hemos escuchado Cardio HIIT por todos lados, pero nadie sabe qué significan las siglas. Y realmente son unas siglas en inglés que se llaman High Intensity Intervalic Training o entrenamiento intervalico de alta intensidad. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que tú haces es hacer ejercicio cardiovascular a unas altas intensidades, si eres una persona saludable, ojo, que superen el 85% de tu máxima frecuencia cardíaca, de lo máximo que puede latir tu corazón o de lo máximo que puedes respirar, es decir, de tu VO2 máximo. Entonces vas a hacer unos periodos en los que vas a hacer ejercicios de alta intensidad, que en promedio son de 4 minutos, y vas a hacer un periodo en los que vas a hacer moderada intensidad. Y como lo vas a hacer varias veces, esto hace que se vuelva intervalico. Repites altas intensidades, moderadas intensidades, altas intensidades, moderadas intensidades. Así más o menos en promedio hasta completar 10 ciclos, que es lo más indicado para todos. El cardio HIIT puede variar, ¿no? Puede variar entre ciclos de, cuando eres principiante, 40 segundos y 2 minutos de descanso o de actividad moderada, o puedes ir ya cuando eres avanzado a 4 minutos en intensidades altas y mantenerte a 40 segundos en intensidades, por ejemplo, moderadas o bajas. Entonces, ¿cuál es el punto de hacer cardio HIIT? El punto de hacer cardio HIIT está en la cinética del oxígeno. Y cálmense, público, yo sé que eso suena complicado. Lo único que les digo es que cada vez que tú haces cardio HIIT vas a respirar más veces por segundo y tu corazón va a latir más veces por segundo. Esto implica que vas a tener más gasto energético en una menor cantidad de tiempo. Es decir, para que el público se lleve claro algo el día de hoy, y es que cuando tú te pones en una banda caminadora a caminar lento, te vas a demorar una hora de tu ejercicio y probablemente tu reloj o cualquier aparato o tú, si lo quieres cuantificar, vas a consumir 500 calorías. Y dices, ah, bueno, hoy quemé 500 calorías caminando suavemente. Cuando tú haces cardio HIIT, el tiempo en que te gastas en quemar esas 500 calorías incluso puede reducirse hasta 15 minutos. Es decir, te estás ahorrando 45 minutos de tu tiempo en vida aplicando el cardio HIIT. El punto del cardio HIIT es que no es para todo el tipo de público, porque tienes que tener una condición cardiovascular de base y tienes que tener un bajo riesgo cardiovascular, porque como ya yo les dije, respiras muy rápido y tu corazón late muy rápido, puede predisponer a que si no estás adaptado al ejercicio se exacerben enfermedades como la enfermedad coronaria o el infarto agudo de miocardio. Entonces esto es importante. Y otro aspecto muy importante del cardio HIIT que quiero que se lleven hoy es que a pesar de que tú haces cardio HIIT por 10 minutos, tu reloj generalmente marca que solo quemaste 100 calorías, pero tu reloj miente, tu reloj inteligente miente, porque después de que tú haces cardio HIIT, tu cuerpo genera una deuda de oxígeno. Es decir, en el tiempo que hiciste el ejercicio, consumiste demasiado oxígeno y ahora tu cuerpo va a tener que, a lo largo del resto de su día, mantenerse consumiendo más oxígeno del normal, es decir, consumiendo más calorías de lo normal para restablecer su cuerpo, para restablecer el músculo que rompiste, para restablecer todas las membranas que dañaste cada vez que estabas haciendo ejercicio de esa intensidad y para disminuir nuevamente tu frecuencia cardíaca. Esto consume energía y esto es el llamado efecto posterior al ejercicio o consumo de oxígeno posterior al ejercicio o efecto EPOC. Lo pueden conseguir como cualquiera de estas nomenclaturas en la evidencia científica. Entonces lo importante de esto es que a pesar de que ya cesaste de ejercicio, te puedes ir a acostar a tu casa y continúas quemando calorías a pesar de que tú sientes que estás en reposo. Y este es el beneficio del cardio HIIT. En conclusión, en menor tiempo te puede dar iguales beneficios. El cardio HIIT puede ser para todo público siempre y cuando sea prescrito por un médico del deporte. Por ejemplo, un paciente con falla cardíaca se le puede prescribir cardio HIIT. Un paciente que haya tenido un infarto se le puede prescribir cardio HIIT, pero es un cardio HIIT modificado. Quiere decir que las intensidades no se van a llevar hasta el máximo, sino que van a ser unos intervalos de intensidades moderadas a unos intervalos, por ejemplo, de reposo completo. Un cardio HIIT modificado. Incluso la mejor evidencia que tienes para restablecer la función pulmonar es el cardio HIIT en los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es decir, en resumen, el cardio HIIT mejora tu función cardiovascular, el cardio HIIT es superior al cardio de moderada intensidad, no para rehabilitación cardíaca, pero sí para múltiples enfermedades si lo que no tienes es tiempo. Si quieres ahorrar tiempo, usa cardio HIIT. Si tienes la capacidad de tener mucho tiempo para entrenar, usa cardio de moderada a baja intensidad que te va a involucrar más tiempo para quemar la misma cantidad de calorías. Entonces, tratemos de incorporar cardio HIIT. ¿Y saben qué? Nuestro entrenador de esta semana les va a enseñar una buena rutina de cardio HIIT para que empiecen a tener ese efecto posterior al ejercicio y continúen quemando calorías a lo largo de todo su día. Y listo, vale, Rafael, muchas gracias por tu información. Continuamos en el magazine de Boyacá Despierta. Mi nombre es Juan Rodríguez, ya saben, soy su entrenador. Voy a estar el día de hoy explicándoles entonces una rutina de cardio HIIT, ¿vale? Entonces, iniciamos como siempre una muy buena movilidad. Vamos a comenzar con los tobillos. Vamos a hacer 20 hacia adentro,
buena movilidad. Después hacia afuera. Siete, 18, 19 y 20. Cambiamos de pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hacia afuera igual. Dieciséis, 17, 18, 19, 20. Vamos un poquito de movilidad en rodillas. Igualmente hacia adentro, suave. Pies al ancho de los hombros. Buena movilidad. 18, 19 y 20. Igualmente hacia afuera, suavemente. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos con pelvis hacia afuera. Un movimiento que genere muy buena rotación. Si no pueden, pues se sostienen de algo en casa. Trece, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. También vamos hacia adentro. Hacemos muy buena activación. Una muy buena rotación. Cambiamos. Quince, 16, 17, 18, 19, 20. Y hacia adentro. Listo, controlan el equilibrio. Listo, un poco la cadera. Movimientos circulares, suave. Seis y hacia el otro lado. Cinco y seis. Un poquito de movimientos ya del tren superior. Vamos a hacer 10 por cada lado. 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8. 8, 9, 9, 10, 10. Vamos a abrir un poquito el pectoral. Y a la vez cuando mandamos los brazos adelante, sentimos como las escápulas también se separan. Vamos a hacer un movimiento. Este movimiento durante 20 veces igual. Muy buena movilidad. Ya que normalmente, digamos, en el cardio, pues solemos involucrar todas las articulaciones, ¿no? Entonces, muñecas hacia adentro igual, muñecas hacia afuera, sacudimos bastante bien, un poquito de movimiento de brazos, listo, y este sería nuestro calentamiento para iniciar. Bueno, nuestro calentamiento articular para iniciar ya con la rutina, ¿listo? Vamos a hacer un poquito de calentamiento ya cardiovascular. Aceleramos un poquito en el lugar, un poquito de skipping.
Vamos a hacer 20 segunditos. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a comenzar con unas sentadillitas con salto, o zapitos. Listo, vamos a hacer 20, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bien, ahora vamos a calentar un poquito el tren superior. Vamos a hacer unas flexiones de pecho, suave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estará suficiente. Hacemos un poquito más, sacudimos un poquito los brazos, un poquito las piernas. Listo. Y comenzamos. Como ya lo sabemos, el cardio HIIT es un ejercicio cardiovascular de alta intensidad. Entonces, pues probablemente durante la explicación, pues les está hablando un poco menos, ¿vale? Vamos a iniciar aquí atrás con unos semi burpees. Vamos a comenzar haciendo durante 20 segundos unos burpees acá. Vamos a iniciar. Entonces, levantamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Rápidamente vamos a iniciar acá. Tocamos cono, bajamos, intercalamos. Aceleramos durante 40 segundos. Vamos, ya se siente la intensidad. Continuamos. Van 5 segundos más. Va. Continuamos de nuevo acá. Suavemente. Y vamos. Igual. Acá vamos a hacer 10. Cinco, y 10. Volvemos acá, 20 segundos, iniciamos. Listo. Concluida
esta serie haremos lo mismo durante aproximadamente 10 minutos y esto será suficiente. Bueno, mis queridos televidentes de Telesantiago, eso fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado y pues continuaremos más adelante. Ya saben, me pueden buscar como Pablo Asher en mis redes sociales o pues acá también estaré compartiendo con ustedes. Que tengan un buen día.